Al conmemorarse el 108º aniversario del arma de telecomunicaciones, deseamos entregar un afectuoso saludo a los soldados del Parche Blanco y a todos aquellos que con profesionalismo, compromiso y abnegación prestan servicio a las unidades del arma en todo el territorio nacional y aquella que enlazan las tropas desplegadas en misiones de paz en el extranjero. Desde la creación del Batallón de Telégrafos el 10 de marzo de 1911 y la posterior creación oficial del arma en el año 1953, hemos contado con valioso personal que hoy se traduce en mujeres y hombres que abrazan esta noble profesión. Abarcamos una amplia gama de tareas que permiten hacer realidad el contacto cercano entre miembros del Ejército, las Fuerzas Armadas y la sociedad, que buscan la integración y entregar el mensaje de manera eficiente. Estamos comprometidos no solo con mantener altos estándares de instrucción y entrenamiento, sino la exigente tarea de generar seguridad, defensa y paz. Alineados con el rol del Ejército y con la sociedad, con nuestro personal y sistemas, nos mantenemos atentos para prestar apoyo a la comunidad y facilitar la conducción en situaciones de catástrofes naturales y emergencias, lo que llena nuestro espíritu militar de satisfacción. Es por esto que nuestros soldados pertenecientes al arma de telecomunicaciones constituyen un pilar invaluable para nuestra institución. Personal que en su condición de retiro siguen apoyando a nuestros soldados y en diferentes áreas, que los más jóvenes reconocemos quienes han sentado las bases para nuestro desarrollo y son parte de la historia de nuestra arma. Soldados del Parche Blanco, como presidente del Comité del Arma de Telecomunicaciones, les envío un afectuoso saludo a cada uno de ustedes y sus familias. En este día hacemos un alto para reconocer su esencial aporte al sistema de mando y control del Ejército, donde ustedes, mujeres y hombres, cohesionados en un sólido bloque, sustentados en nuestra preparación profesional, espíritu de cuerpo y tradición centenaria, enlazan al Ejército de Chile desde Arica a la Antártica, con un trabajo anónimo, arduo y de alto nivel de especialización, complejidad táctica y tecnológica. Hoy renovamos los votos de soldados y el compromiso inalienable de mantener nuestras redes y sistemas activados, disponibles y seguros, para así continuar con el legado de transmitir la victoria.